Hola, hola, mis reinas. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y si esta es la primera vez que visitas mi canal, te doy la bienvenida. Mis reinas, hoy les traigo una manualidad como nos gusta, facilita, rapidita. Además de que quiero complacerlas dándoles más ideas utilizando las cáscaras de pistachos. Espero que te guste mucho este video y vamos a empezar. Aquí tengo las cáscaras de pistachos, ya en otros videos te enseñé cómo limpiarlos y los estoy pintando con pintura en spray en color blanco. Ahora aquí tengo una tapa de estas de plástico, redonda, y un cuadrito de yute que cubra y que sobresalga un poco por los lados de esta tapadera plástica. Dibujamos, como ves, el círculo. Pero si crees que es muy grande, puedes tomar también el otro círculo que traen estas tapas. Además, yo lo voy a dibujar porque así me voy a ir guiando de cómo voy a hacer el diseño. Vamos a hacer unos lindos posavasos. Y ahora mira, vamos a doblar el cuadrito de yute de esta tela, que es muy rústica, por la mitad. Vamos a hacer que coincidan, así como ves aquí, la circunferencia o el círculo que hicimos. Doblamos perfectamente por la mitad y nuevamente a la mitad para marcar muy bien el centro de ese círculo. Así le aprieto un poquito ahí con mis uñas y pongo una marquita, ya ves. Y ahí vamos a empezar con la pistola de silicón a pegar las cáscaras que ya pintamos. Obviamente el color de las cáscaras varía, es a tu gusto. He puesto la primera en el centro y las siguientes, fíjate cómo es que estoy poniendo el silicón, van a ir rodeando la primera cáscara que pusimos. Este es un diseño muy fácil. Obviamente tú también, ya con tu creatividad, seguramente vas a hacer diseños muy bonitos. Este es muy rápido, muy fácil de hacer. Y quiero decirte que quedan preciosos, además de que muy originales. Puedes hacer un lindo regalo, además, o incluso venderlos, porque quedan muy, muy bonitos. Después de que terminé de hacer este video y ya estaba editando, se me vinieron más ideas que yo creo que sí te las voy a compartir más adelante, porque ya sabes que esto no para. La creatividad y la imaginación no tiene límites, así que cuando estoy haciendo a veces una manualidad vienen mil ideas a la cabeza. Pero este es muy sencillo, mira, aquí ya estoy terminando y justo estoy en el borde de la línea que trazamos, la más pequeña. Y para eso me sirve, como te digo, la otra línea. Si quiero hacerla, dependiendo de cómo vaya el diseño o si lo quiero recortar. Aquí, como ves, ya la he recortado completamente, quedan súper bien pegadas a la tela. Y ahora vamos a darle un toque con otro color de pintura, que es color plateado, y con una esponjita de estas de maquillaje suavemente podemos irlo pasando para darle diferentes efectos o irlas marcando un poquito más, como en este caso. Mira, cargo un poco más la esponja, eso también obviamente es a tu gusto, a como tú quieras hacer tus posavasos. Y de esta manera tan fácil y tan rápida ya hemos hecho un posavasos. Aquí te muestro otro que lo pinté con pintura acrílica en color gris. Incluso pinté también la tela, si te fijas, para que no quedaran huequitos. Y ahora con el mismo color que usamos anteriormente y la esponja voy a darle algo de brillo. Y aquí ya podemos hacer la combinación de colores que nosotros queramos, darle el efecto que queramos a nuestros posavasos, y también depende de la decoración que tengamos. Puedes cambiar incluso de tela, y para proteger nuestro trabajo vamos a aplicar suficiente barniz muy detalladamente en cada una de las cáscaras para que se proteja la pintura que acabamos de poner.
Después dejamos secar perfectamente bien y nuestros posavasos quedarán listos. Y bueno, mis reinas, aquí les dejo unas imágenes para que vean qué bonitos se ven estos posavasos. A mí me han servido muchísimo. Como les digo, más adelante voy a compartirles otras ideas usando estas cáscaras, pero con otra idea que traigo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme todos sus comentarios porque ya saben que a mí me encanta leerlos, me encanta saludarlas y saber su opinión. Y Dios mediante, yo te espero en mi próximo tutorial. Recuerda que estoy subiendo videos martes, jueves y domingos. Un beso muy grande, muchas bendiciones y muchas gracias. Bye, bye. Para suscribirse hay que darle clic aquí en la palabra suscribirse que está con rojo y después en la campanita, así vas a recibir todas las notificaciones cada vez que yo suba un video.